Papote with a good friend of mine, Eduardo. We call him Bori because he's from Cabo Rojo, Puerto Rico, and he speaks only a little bit of Spanish. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Bori? ¿Cómo está? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Vienes de dónde? De Puerto Rico, Cabo Rojo, el área oeste de Puerto Rico. Vaya, y después cuando viniste acá, ¿te pasaste con los muchachos aquí buscando trabajo? Conocí mucho boricua aquí, bueno, me han dado experiencia, ¿viste? Y conseguí un sitio bueno de construcción, me consiguió trabajo. Alguna gente de Puerto Rico y que no entiende los otros boricuas de la diáspora, somos unos hermanos, ¿no? Nosotros nos bregamos bien aquí afuera, ¿verdad? Bregamos bien. Aquí exactamente los mismos latinos te van a poner en la unión a ti también, ¿verdad? Yo quiera y eso es lo próximo que yo quiero, la unión, a ver si consigo un buen trabajo. All right, porque tú sabes, nosotros los boricuas los debemos de unir. Nada más somos 8,000 gente en el mundo. Eso es un número bien pequeño. Y para mí, para el grupo de nosotros, es para, tú sabes, reunir los hermanos, los primos de la diáspora. Ahora tú eres en el diáspora, ¿y qué dices? Bueno, hacer una pequeña organización. No somos yanquis, pero vivimos aquí en Nueva York, ¿ok? Vivimos aquí, pero no somos yankees, no alright? Yankee, pero vivimos al lado de los yankees. Boricua. Alright. ¿Oíste? Está siempre. No somos yankees, pero vivimos al lado del Yankee Stadium.